signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. La asamblea eucarística es la reunión de los que decidimos seguir al Señor y aceptar con radicalidad su evangelio que proclama la libertad. Por el sacrificio de Cristo nos renovamos e introducimos en un nuevo dinamismo que se opone a toda forma que esclaviza, que ata al ser humano. Hoy somos invitados a reafirmar nuestro sí a la propuesta del reino de Dios. Iniciemos con alegría nuestra celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, sintamos de nuevo el llamamiento del Señor en este día a estar con Él, a escuchar su propuesta de salvación y a entregar con Él la vida en esta Eucaristía. Unámonos todos, los que nos siguen desde lugares lejanos y los que estamos aquí en el estudio del canal, y formando todos una sola comunidad, la Iglesia del Señor, dispongámonos para vivir este paso de Dios por nuestra vida. Nos disponemos pidiendo con humildad el perdón de nuestros pecados, arrepintiéndonos sinceramente de nuestras faltas y dejando que el amor de Dios nos transforme. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos,
Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos tener siempre, Señor, amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el Señor dijo a Elías: Unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Prado Bailén. Elías se marchó y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando con 12 yuntas en fila, él con la última. Elías pasó a su lado y le echó encima el manto. Entonces Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió: Déjame decir adiós a mis padres, luego vuelvo y te sigo. Elías le dijo: Ve y vuelve. ¿Quién te lo impide? Eliseo dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Hizo fuego con áperos, asó la carne y ofreció de comer a su gente. Luego se levantó, marchó tras Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, Tú eres mi Dios y mi todo. Señor, Tú eres mi Dios. Señor, Tú eres mi Dios y mi todo. Señor, Tú eres mi Dios y mi todo. Protégeme, Dios mío, que me refugio en Ti. Yo digo al Señor: Tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte, Señor, está en Tu mano. Señor, Tú eres mi Dios y mi todo. Señor, Tú eres mi Dios y mi todo. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, Tú eres mi Dios y mi todo. Señor, Tú eres mi Dios y mi todo. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a Tu fiel conocer la corrupción. Señor, Tú eres mi Dios y mi todo. Señor, Tú eres mi Dios y mi todo. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en Tu presencia, de alegría perpetua a Tu derecha. Señor, Tú eres mi Dios y mi todo. Señor, Tú eres mi Dios y mi todo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos,
Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por tanto, manteneos firmes y no os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. Hermanos, vuestra vocación es la libertad, no una libertad para que se aproveche la carne. Al contrario, sed esclavos unos a otros por amor. Porque toda la ley se concentra en esta frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Pero atención, que si os mordéis y os devoráis unos a otros, terminaréis por destruiros a sí mismo. Yo os digo, andad según el Espíritu y no realicéis los deseos de la carne, pues la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu desea contra la carne. Hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais. En cambio, si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Señor, que tu siervo escucha, tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y le regañó, y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Él respondió: déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como hemos visto,
al seguir las lecturas de la liturgia de hoy, se nos habla repetidamente de la vocación. Normalmente nosotros no tenemos ideas claras sobre la vocación. Pensamos que la vocación es solamente para los sacerdotes y religiosos. O creemos que la vocación es una voz que viene como de afuera y que uno escucha y ve desde adentro cómo seguirla. O se piensa que la vocación es una inspiración, un momento de gracia en un momento de la vida. No, la vocación es la misma realidad de la vida movida por Dios desde adentro. La vocación es el dinamismo profundo del ser con el que Dios nos va guiando a lo largo de la existencia para que nosotros interioricemos en nosotros mismos, descubramos todas nuestras potencialidades, encontremos todo lo que podemos realizar y al mismo tiempo es un movimiento que nos lleva a relacionarnos con los demás en la libertad y en el amor, e igualmente es un movimiento que nos hace trascender para que constantemente nos encontremos con Dios y frente a Él dialoguemos nuestra vida y realicemos todo nuestro ser. ¡Qué maravilla es la vocación! La vocación es para todos, es de todos. A todos nos llama Dios. Incluso podemos decir que más que tener vocación, nosotros somos vocación. Cada uno desde adentro es un impulso enorme, sublime, para buscar la verdad y el bien, para entregarse por los demás, para llegar a la comunión con Dios. Qué importante que comprendamos lo que es la vocación y que la vivamos plenamente. Al escuchar estos relatos de vocación que nos traen los textos bíblicos, nosotros podemos entonces encontrarnos con nosotros mismos, descubrir lo que Dios quiere de nosotros y situarnos adecuadamente en el mundo y en la sociedad. En la primera lectura hemos encontrado el relato de la vocación de Eliseo, un campesino que estaba arando la tierra y junto a él pasó el profeta Elías y tiró sobre él su manto. Fue un signo, fue una manifestación de cómo llegaba a él una nueva vida, un carisma nuevo, una misión particular: ser el sucesor del gran profeta Elías y empezar entonces también Eliseo a profetizar. Vemos cómo este profeta tiene tiempo de ir a despedirse de los suyos, a organizar sus cosas antes de comenzar la realización de su misión. Esa vocación es muy distinta a las vocaciones que encontramos en la página del Evangelio que acabamos de proclamar. Yo sé que todos pusieron mucho cuidado a la lectura del Evangelio, pero si les pregunto de cuántas vocaciones nos habla el Evangelio, se van a equivocar. Porque todos me van a decir que se habla de tres vocaciones. De uno que le dice a Jesús que lo quiere seguir y Jesús le muestra que tendría que seguirlo en la pobreza. A otro que Jesús lo llama para que lo siga, pero él pide permiso para despedirse. Y un tercero que le dice a Jesús que lo siga, que lo sigue, pero que quiere primero despedirse de su familia. Pues bien, no son tres vocaciones, son cuatro. Porque la primera línea del Evangelio nos habla ya de una vocación.
nos dice así: cumplido el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Ahí está descrita la vocación de Jesús. Él es el primero que vive su vocación. Cuando descubrió el proyecto de Dios sobre él, se decidió a irse a Jerusalén. Pero hay una expresión muy interesante en este texto de San Lucas, y es que va a Jerusalén no solamente a padecer y a morir, sino que va a Jerusalén porque llegó la hora de su ascensión, de ir al cielo, de estar glorioso con Dios. Y entonces es a la luz de esta vocación de Cristo como se entienden las otras tres vocaciones que nos relata el texto, y comprendemos las exigencias que Jesús hace y descubrimos en qué consiste realmente la vocación cristiana. Para nosotros, discípulos de Jesús, la vocación es ante todo seguirlo a Él, pensar como Él, amar como Él, actuar como Él, llegar a vivir y a morir como Él. Si en cada momento de nuestra vida estamos siguiendo a Cristo de un modo libre y creativo, nosotros estamos viviendo plenamente nuestra vocación. Nosotros nos estamos realizando a cabalidad. Luego tenemos que pensar que nuestra vocación no termina en la cruz, en el fracaso, en la pérdida de todo. Muchas veces se insiste en esto, que Jesús nos pide renunciarnos a nosotros mismos, que Jesús nos pide cargar con la cruz, que Jesús nos pide dejar padre y madre, que Jesús nos invita a perdernos a nosotros mismos. Pero todo eso no es para llegar a un desastre, todo eso es para encontrar la vida plena, todo eso es para realizarnos a cabalidad. Todo eso es para disfrutar un auténtico tesoro. Todo eso es para llegar como Él a la gloria, para con Él vivir eternamente en Dios. Este texto de San Lucas digamos que hace como un cambio en el Evangelio, porque orienta la dinámica toda de la narración en orden a este viaje que Jesús hace a Jerusalén. Pero no es solamente un viaje geográfico, un viaje que recorre lugares, es ante todo un viaje espiritual, un viaje teológico, un viaje descubriendo y haciendo lo que Dios quiere. Así es la vida de todos nosotros, como la de Jesús. Un viaje hacia la gloria de Dios, descubriendo cada día lo que Dios quiere y realizándolo con libertad, con alegría, con amor. Eso es lo que nos ha comentado el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, cuando nos dice que nuestra vocación es a la libertad. Hemos sido llamados a vivir en la libertad de los hijos, no en la esclavitud. Y entonces nos muestra cómo la vocación cristiana nos libera en primer lugar de la carne, es decir, de los instintos, de las pasiones que nos están guiando como a oscuras, por caminos escondidos hacia nuestro fracaso. Qué triste es la vida de una persona humana cuando no sabe desenmascarar los propósitos de sus pasiones y se va dejando llevar simplemente por los instintos. De una parte lleva una vida animal, la vida de los animales es instintiva, la de nosotros tiene los instintos gobernados por la inteligencia y por la libertad.
Pero si no usamos la libertad que Cristo nos dio, terminamos como bestias y peor que animales, dejándonos esclavizar por las pasiones. Luego San Pablo nos muestra cómo la redención de Cristo, la vocación nueva que podemos seguir en Cristo, nos libra de una falsa religiosidad marcada por leyes y normas que también nos esclaviza. Pablo, que había sido fariseo, había experimentado esa esclavitud de la ley y por eso ahora proclama la libertad que tenemos los que seguimos a Cristo. Qué maravilloso entonces pensar en primer lugar que todos somos llamados por Dios y no con una voz que llega desde afuera, sino con una fuerza que viene desde adentro y no una vez en la vida, sino todos los días y en todos los momentos. Dios está como Él mismo impulsándonos desde adentro para hacer con nosotros lo mejor que le permitamos. En segundo lugar, qué importante pensar que nuestra vocación es seguir a Cristo, que tenemos un maestro, un modelo, que ha recorrido primero el camino y que nosotros, siguiéndolo a Él, no nos equivocamos, vamos siempre seguros. Y en tercer lugar, pensar que nuestra vocación no es un peso, no es una carga, no es algo ignominioso, sino un camino de libertad, de humanidad, de realización plena, de alegría, un camino hacia la gloria en la libertad de los hijos de Dios. No nos perdamos esta oportunidad de vivir bien, viviendo la vocación cristiana. Ahora proclamamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a vivos y muertos. Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, presentemos al Padre nuestras súplicas por el bien de todos y por el don de ser radicales en nuestra opción de cristianos. Digamos entonces, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia de Dios, que lucha contra el mal, para que Dios Todopoderoso perdone sus debilidades, disipe sus temores, robustezca su fe y haga que su testimonio se extienda por toda la tierra, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestra ciudad, pueblo y nación, por nuestras autoridades y gobernantes, por nuestros hogares y nuestras escuelas, por nuestros sufrimientos y trabajos, para que Dios nos ayude y bendiga, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que no tienen trabajo y sufren abandonados en la pobreza y en la miseria, para que Dios los libre de sus calamidades, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los periodistas, escritores y distribuidores de prensa, para que informen honestamente, respeten el derecho que todos tienen a la verdad y no se presten al engaño y a la desinformación, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestra comunidad local, para que su tarea misionera la lleve a la acogida, respeto y defensa de los derechos y valores de las personas migrantes y exiliadas, oremos. Te rogamos, óyenos.
Ahora en silencio presentemos también nuestras intenciones personales. Oremos especialmente por nuestros enfermos y por aquellas personas que se confían a nuestra oración. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo y concede abundantemente lo que no merecen nuestras oraciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus misterios, concede que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que, totalmente entregada a ti, no abandone la plegaria en la tribulación ni la acción de gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. La tierra
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe: Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, oremos todos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos como hermanos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Cristo es uno solo, por todos ofrecido. Nosotros olvidando divisiones, bebemos de este vino. Acerquémonos todos al altar, que es la mesa fraterna del amor. Pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor. Acerquémonos todos al altar, que en la mesa fraterna del amor. Pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión nos dé la vida, Señor, para que, unidos a ti en caridad perpetua, demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Un buen domingo, una feliz semana, y vayamos todos en la paz del Señor. Dios te vistió de oro y plata.